Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Lex, te escucho. Sí, le se escucha. Buenas noches. Ok, excelente. Bueno, vamos a pasar Buenas lista. noches. Buenas noches, compañero. Bueno, permítanme. Bueno, vamos a comenzar lo que es la clase, ¿verdad? Y voy a empezar con tomando lista, ¿sí? Para en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿sí? Adriana, Mabel, Elías Granados. Alex Walter Ponce, Barahona. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañero. Alicia Lisset, Elías Cubías. Buenas noches. Ok. Alison Noemí Bermúdez Benítez. Andrea Irene Orellana Vázquez. Carmen Elena Catota Quintana. Buenas noches, mi presente. Buenas noches. Ok. Daniela Paola Contreras Alfaro. Buenas noches, presente. Ok. Erika Lisset Meléndez Valladares. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente. Jairo Miguel Chamul Flores. Jorge Armando Solórzano Guardado. Por acá está el compañero, sí. José Enríquez Campos Castro. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn Karina Montano Amaya. Catherine Celeste Contreras Contreras. Kelly Natalia Medrano Crespín, por acá la vi la compañera, ya me tomé lista. Kimberly Clarice Gavidia, por acá está también. Liliana Vanessa Alfaro Areníbal. Ok, dice que está ocupada la compañera, está bien. Marixenia Rosario Córdoba. Ok, Presente. está bien. Marvin Ramón Ramírez Alas. Presente, licenciado. Ok. Mónica Daniela Reyes Portillo. Presente. Ok. Rocío Odalí Ramírez Lemus. Por acá están. Vamos a ver. Sandra Estela Méndez. Ok. Silvia Carolina Martín. Sí, ahí está la compañera en el chat. Verónica Raquel Rojas. Sí, por acá está. Y Gwendy Araceli Hernández. Gwendy Araceli Hernández. Ok. Bueno, para todos, tengan muy buenas noches, estimados y respetables estudiantes. Pues vamos a iniciar esta sesión, ¿verdad? Sin antes agradecer su asistencia, su puntualidad. Y también reiterarle, ¿verdad?, que la próxima semana vamos a terminar lo que es el curso, el módulo, por las sesiones que tenemos pendientes, ¿sí? El día de ayer hemos estado viendo algunas estrategias para captar la atención, para tener discernimiento de la información y nosotros poder cautivar a nuestra comunidad digital, a nuestro público meta, a nuestro target, pero lo más importante de esto es la rapidez de implementar estos conocimientos, estos negocios. Yo le digo que vivan su propia experiencia, ¿sí? Entonces, la economía digital, las nuevas formas de hacer negocios evolucionan, cambian en tiempo y forma. Y nosotros tenemos que irnos adaptando, ¿sí? Si la civilización, así como decía Darwin en la teoría de la evolución de las especies, la naturaleza cambia. Nosotros somos parte de esa naturaleza y la realidad social y económica se va transformando, ¿sí? Entonces, ahora, pues, como tenemos las redes sociales, ¿verdad? Instagram se vuelve un canal importante para hacer negocios.
Pero también tenemos que tener las dos caras de la moneda, ¿sí? Cuando me refiero a las dos caras de la moneda, me refiero que tenemos que comprender que hacer negocios también tiene que tener precaución. Sí, precaución, pero más allá de la precaución, permítanme. Me está cargando. Permítanme, solo estoy por acá. Solo estoy abriendo por acá. Entonces, tenemos que tener precaución, ¿verdad? Me refiero a la precaución que hacer dinero en el marketing digital, en Instagram, hay personas que andan haciendo cosas indebidas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener ojo crítico o discernimiento de lo que hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, o sea, dicen, aquí hay dinero, ¿verdad? Ahora vamos a ver, o sea, a quién engañamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, siempre hay personas así, ¿verdad? ¿Cómo identificamos perfiles así, ¿verdad? Un poco diferente, ¿verdad? A lo tradicional. Entonces, es porque estos perfiles, ¿verdad? Hacen cosas que no son correctas, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros tenemos que saber gestionarlos, identificarlos, a modo de que seamos súper estratégicos, ¿sí? ¿Me avisan si visualizan pantalla? Hola, hola, ¿me confirman, por favor? Sí, se ve la pantalla. Ok, permítanme, solo estoy por acá. Ok, entonces, como les decía, ¿verdad? Estamos ya a tres sesiones, ¿verdad? De terminar. Entonces, el día de ayer hemos estado en la sesión, ¿verdad? De uso de funciones interactivas para involucrar la audiencia, ¿sí? Hemos estado viendo la parte de edición, ¿verdad? También a la par de eso, y nosotros tenemos que ponernos las pilas, así como decimos a buen salvadoreño, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña síntesis, una pequeña argumentación con respecto a la sesión del día de ayer, ¿sí? Compañera Carmen Elena Quintana, ¿qué estuvimos haciendo el día de ayer en la clase? Que nos pueda hacer un pequeño recordatorio, ¿sí? Buenas noches, Lick. Bueno, de lo que yo recuerdo de la clase de ayer fue que a la hora de crear contenido, debe ser un contenido que lleve coherencia, vea, en Sí. cuanto a, bueno, que lleve una secuencia ordenada que tenga un contexto claro de lo que queremos comunicar y que concuerde también con lo visual que Bien. tenga el contenido, con las imágenes, la importancia de evaluar el audio también, del texto y eso es lo que más recuerdo, ¿no? Ok. Bueno, así como decíamos, ¿verdad? Yo llamo eso como un círculo virtuoso de conocimiento. Entonces, un círculo virtuoso es que no puede existir una variable porque está interconectado con otra variable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es como un ecosistema que está interconectado entre sí, entre cada realidad, entre cada espacio, entre cada tiempo. Entonces, nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, lanzarme a vender productos, por ejemplo, productos de belleza, entonces no puede existir ventas si usted no tiene un equipo, por ejemplo, de vendedores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Porque igual pensamos que a veces los negocios es solo saber de, por ejemplo, solo saber de marketing, por ejemplo. No, entonces hay conocimiento, por ejemplo, si hacer un negocio tenemos que hacer un poquito de marco legal, ¿verdad? O de normativa, dependiendo la industria, el sector, el área que nosotros nos enfoquemos, tenemos que hacer un poquito, tenemos que saber un poquito de contabilidad, un poquito de ventas, negociación, entonces va a depender o sea, en la vida nosotros tenemos que aprender un poquito de varios conocimientos, ¿sí? Para contribuir al orden, a la belleza, el equilibrio y la armonía del mundo a través del conocimiento y las ventas, ¿ok? Entonces, acá estamos ya en la unidad número 4. Entonces, el llamado a la acción, ¿sí? Entonces, para que las personas despierten un interés genuino
en comprarnos un producto, un servicio, no, comprarnos una idea, un concepto. Entonces, tiene que pasar, yo le llamo proceso, ¿sí? Entonces, uno de esos procesos, ¿verdad? Dice que encuesta, ¿sí? Y la parte de las preguntas, ¿sí? Entonces, Albert Einstein decía, ¿verdad? Que hacer negocios, ¿verdad? Hacer o hacer, digamos, investigación era hacer preguntas correctas, ¿sí? Entonces, incluso los creadores también de Six Sigma y Lean Manufacturing decían, ¿verdad? Que identificar un problema es de hacer primero identificar cuál es el problema, ¿sí? ¿Cómo hacemos, identificamos un problema? A través de preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, yo les puedo decir, puedo preguntar a mi público en Instagram, con cuánto dinero almuerzan, por ejemplo, los días de semana, los días de pago. Entonces, yo ya estoy testeando el mercado, ¿sí? Entonces, al testear el mercado, yo me doy cuenta de mi público, me doy cuenta de qué falencias, debilidades o fortalezas tienen. Y yo tengo que ver cómo ayudo, ¿verdad?, a solventar eso, ¿sí? Entonces, ¿quiénes han comprendido esto? Por ejemplo, yo admiro bastante esta gente que hace comida, ¿verdad?, en la calle, ¿verdad?, ¿sí?, que hace comida y es buena, ¿verdad?, hasta cierto punto. Ya el punto si es saludable o no es debatible, ¿verdad? Pero el detalle es el siguiente, que si nosotros aprendemos a escuchar a nuestra audiencia, aprendemos a escuchar lo que quieren, nosotros vamos a estar, o sea, vamos a estar posicionados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, muchas personas, pues como les digo, a buen salvadoreño, ¿verdad? No quieren escuchar, ¿verdad?, los argumentos, ¿sí?, de las personas. Imagínense que si ustedes hacen conciencia y dicen, bueno, el salvadoreño, ¿verdad?, ¿cuánto dinero tiene? A mediodía, ¿verdad?, cuando ya se acaba el pisto, anda solo $1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo soy consciente que solo ando $1 a mediodía, entonces yo tengo que hacer promociones de comida de $1, de unos 50. Entonces, ¿quiénes han comprendido eso? Esta gente de los panes, ¿verdad? El chori, ¿verdad? ¿Quiénes han comprendido eso? La gente que vende, por ejemplo, vende en las calles, ¿verdad? Soluciones económicas, ¿sí? Entonces, al comprender eso, pues nosotros vamos a ir entrando como en esa, como esa, en esa retórica, en ese estilo de hacer publicidad. Entonces casi que es como una venta consultiva, ¿sí? Entonces acá está el tema de ahora, ¿verdad? Creación de encuestas y preguntas para recibir retroalimentación, ¿sí? Entonces, una encuesta, para muchos, ¿verdad?, es una pérdida de tiempo, pero para las personas que son inteligentes, tienen una visión de rentabilidad, se vuelve una herramienta, ¿sí? Entonces, compañera Katherine Contreras, ¿es su emprendimiento, negocio, proyecto ya aplicado de encuesta a usted, compañera? Y si nos da un ejemplo. Hola, compañera Katherine, ¿nos escucha? Ok. Bueno, compañera Carmen Quintana, las encuestas, ¿para qué nos sirven, compañera? Y si nos da un pequeño ejemplo de cómo usted las ha aplicado en algún momento en su trabajo. Fíjese, Lick, que yo, por ejemplo, las encuestas las he ocupado para, por ejemplo, cuando quiero promocionar un producto o un servicio, entonces para ver qué tipo de servicio o producto prefiere más la gente, ¿verdad? Entonces, o el que no tiene mucho alcance, digamos así también, porque sería el que necesitaría más publicidad y más promoción. Y también para medir en algunos casos los gustos, por ejemplo, si se quiere lanzar algún nuevo producto o, alguna, o innovar, ¿verdad? Digamos, el servicio. Más que todo para mapear, digamos, los gustos y el público también, ¿verdad? ¿Qué tipo de público tengo? Excelente. Bueno, las encuestas son conocimientos, ¿sí? Hay una especialidad que se llama inteligencia de negocio,
Incluso hay cursos, ¿verdad? De inteligencia de negocio, ¿verdad? Sí. La inteligencia de negocio, pues, o sea, es saber, por ejemplo, cómo está el mercado en el futuro. ¿Qué oportunidades vienen para hacer o adelantarnos o tener ese nicho específico? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora me reunía a nivel personal con una universidad de otro país y me decía, miren, me dijo, nosotros estamos en un proyecto que estamos haciendo profesores avatares con inteligencia artificial. Y entonces ellos a través de la inteligencia de negocios se dieron cuenta que para ahí va la educación, ¿sí? La educación que nosotros ahorita brindamos, ¿verdad? Es buena porque es importante porque es una educación, o sea, bien dinámica, face to face, pero hay otro modelo de educación que va a ser como un poco más independiente, pero es una tendencia, ¿sí? En otros países. Y me lo decía, ¿verdad? Ahora la directora académica de la junta directiva, y interesante ese modelo. Pero, entonces, la inteligencia de negocios nos ayuda a adelantarnos. Incluso cuando alguien me dice, mire, incluso algunos compañeros me han dicho, mire, ¿qué me recomienda para estudiar adicional a este curso? Algo de estadística, un cursito de estadística, algo relacionado a inteligencia de negocios, va de la mano, ¿sí? Súper bueno, ¿ok? Entonces, también hay otra cosa, ¿verdad? Importante, que es la parte de, si hacemos encuestas, ¿verdad? Ya vamos a pasar un ejercicio práctico. Si hacemos encuestas, ¿verdad? Tenemos que estudiar, hay una técnica, ¿sí? Entonces, hay una técnica que se llama la técnica MaxD. ¿Cómo la aprendí yo? Esto, digamos, no se aprende, ¿verdad? Tan fácil, ¿verdad? Este conocimiento, casi pocas personas lo ocupan. Pero en agencias de publicidad, agencias digitales, este es como una base, ¿sí? Yo siempre les he dicho, si quieren dominar un mercado o un nicho en Instagram, un canal de adquisición de clientes, lo quieren escalar, tienen que tener conocimiento diferente al que tienen las personas, ¿sí? Las personas se conforman con un modelo Canva, dicen, eso es lo mejor acá. Pero es respetable. Yo no sigo esa retórica, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice, mira, yo voy a hacer un negocio escalado y voy a tener muchos clientes. Decime tu cuota de mercado, tu TAM, tu SAM y SOM. Entonces, apliquemos encuestas con MaxD, una técnica. Les recomiendo este sitio, Question Pro. Acá incluso hacen algunos tipos de encuestas, ¿verdad? Son estructuras de información bien bonitas, interesantes. Y cada cosa pues tiene su estilo, ¿verdad? Aplicarse, ¿sí? Ellos hablan del Anchor MaxD, hablan del MaxD tradicional y es bueno, ¿sí? Ya vamos a hacer unos pequeños ejemplos, ¿sí? Entonces, acá dice en el manual interpretación de resultados, ¿sí? Era lo que yo les decía. Si yo sé que la educación, por ejemplo, una tendencia educativa que viene ahorita es la neoeducación, la educación microlearning, la educación de maestros, consejeros, avatares digitales. Entonces, yo tengo que estar en esa movida, ¿sí? Yo como facilitador ya sé que eso existe. Yo digo, yo voy a aprender y voy a ser el primero que va a dar clase en ese, y voy a crear esos modelos matemáticos, estadísticos. Entonces, yo ya me adelanté a una tendencia. Un patrón o una tendencia es algo que se va repitiendo o algo que se va replicando, por ejemplo, en términos estadísticos, algo que aparece ahí, pero tal vez en mínima medida, pero yo digo, aquí va a haber dinero, ¿sí? Aquí va a haber negocio, ¿sí? Pero como les digo, depende si usted le quiere apostar a un nicho, a una oportunidad, a un negocio, a algo bien específico, tenemos que saber dónde vamos a poner el dinero, ¿ok? Entonces, dice la estrategia. La estrategia, yo le llamo a esto, pues, la parte que, por ejemplo, yo les digo, la estrategia es vender 10 mil dólares por Instagram Stories, ¿sí? Entonces, para algunos va a decir, no, eso no se puede hacer, eso solo para gente inteligente, ¿cómo va a creer, profe? Entonces, todo, tenemos un bloqueo mental, ¿sí? Su termostato de el dinero o de hacer dinero lo va a bloquear por default, ¿sí? Entonces, cuando alguien no cree que eso se puede hacer es porque no, o sea, no está abierto a las posibilidades, a las probabilidades del mercadeo, del marketing. Algo que aprendí con los maestros de marketing en la universidad
y también fuera del país trabajando, es que no hay, o sea, no hay límites ni fronteras, ¿verdad? La imaginación es infinita, el conocimiento, los recursos, hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo tengo que visualizar eso en mi imaginación, mi mente, ¿sí? Y si usted está en esa sintonía, porque algunos pueden tener poca fe, ¿sí? El marketing no es de creer ciegamente, es de experimentar, ¿sí? Experiencia, ¿sí? Yo soy un hombre de hechos, dice. Ahí le estaba leyendo un purista. Yo soy un hombre de hechos, no de palabras, ¿verdad? Entonces, hay otro dicho que dice, ¿verdad? ¿Quieres conocer a una persona? O sea, mira lo que hace, ¿verdad? Y no escuches lo que dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es un tema interesante, ¿ok? Pero, volviendo al punto, dice la respuesta, ¿verdad? Ahora me voy a mi amigo, el señor infinito algoritmo, para preguntarle algunos elementos, ¿sí? Entonces, yo acá voy a preguntarle, ¿sí? Vamos a hacer, quiero ver, ¿quién me puede colaborar? Me dice de qué es su negocio, por favor, levánteme la mano, ya que algunos no pueden activar el micrófono. Erika, Mónica, Silvia, Jocelyn, Raquel, Wendy, ¿quién me puede apoyar? Si levanta la mano. Hola, soy Marixenia. Así como a mí, yo lo que quiero mover es publicidad para un espacio de descanso. Es para hacer terapias de renacimiento, de masaje, con ayuda de la medicina natural. Vaya, Entonces, okay. ahí. Vaya, entonces, ¿usted es un centro de masaje o un centro de medicina alternativa, compañero? Fíjese que soy holística Ah, okay. y entonces ahí entra, como naturópata me entran todos los campos. Son como Okay. 21 puntos de regreso a la salud, moviendo cuerpo, mente y espíritu. Ok, alma, la tríada, ¿verdad? ¿Sí? Cuerpo, alma, La espíritu. triada, Ok, sí. entonces aquí le vamos a poner actuar como un publicista, aquí le voy a poner redactar una encuesta, encuesta para conocer, permítame, para conocer las tendencias de la medicina natural alternativa en las Instagram stories. Acá le estoy dando como que actúe como un publicista y un ingeniero de mercado, ¿verdad? Esto existe. Aquí en el país no hay carrera todavía de esto. Ingeniero de mercados digitales, le vamos a poner. Redactar una encuesta. Y aquí le tengo que poner con aplicando la técnica Max D. Vamos a ver si así se escribe. El Max D. Una encuesta para conocer las tendencias de la medicina natural alternativa en la Instagram Story en El Salvador, ¿sí? Entonces, acá ya le di el contexto, ¿verdad? De lo que yo quiero obtener, y ahora le voy a decir, ¿verdad? Las respuestas. Aquí le pongo como el output o la salida del prompt. Las respuestas tienen que ser claras, breves y concisas. Claras, breves y concisas. Y le doy 2 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Acá le di contexto, le di una tendencia, ¿sí? Y visualice esto, o sea, esta es la magia, no la magia, esto es ingeniería, ¿verdad? ¿Sí? La magia es un proceso casi que natural, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto es método e ingeniería, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que ustedes, ¿verdad?, tengan una buena base, ¿verdad? Dice Silvia que ella quiere iniciar un negocio, pastelería. Ok, ya vamos a hacer un ejemplo de pastelería, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que visualicen, ¿verdad? ¿Sí? Acá me está haciendo un tipo de encuesta, ¿sí? Entonces, los que quieran el prompt, se los puedo mandar por este chat en el grupo. Y si ustedes miran, lo único que tienen que tener es voluntad, disciplina, conciencia. Ustedes no tienen que cerrarse a las oportunidades
digitales al contexto, a la realidad digital, y ahí les mandé, ¿sí? Entonces, si alguien quiere aplicar ese prompt, como les digo, este prompt, lo pueden utilizar, ¿sí? Entonces, acá dice, me está haciendo la encuesta, ¿sí? El manual dice que tengo que escuchar las estrategias de contenido, ¿verdad? Ajustar la estrategia. Entonces, ya voy a ajustar la estrategia, escuchando a la compañera. Dice que tengo que tener temas relevantes para la encuesta, dependiendo del nicho. Preguntas de reflexión, incluso ya voy a proyectar, ¿verdad? Para ver cómo lo tiramos esto en la práctica, ¿sí? Entonces, si usted mira acá, dice productos naturales. ¿Qué productos naturales prefieres? Suplementos herbarios o herbolarios, aceites esenciales, tés medicinales, otro. Mire, formate de contenido. Consejos de expertos, historias de éxito personal, recetas saludables, frecuencias de publicaciones diarias, semanales, factores de decisión, recomendación de amigos. Entonces, miren qué bonito, ¿sí? Entonces, compañera, dígame un servicio que se mueva bastante, ¿verdad? O que sea bastante demandado por la población a la cual usted se dirige con la medicina natural complementaria, ¿sí? El masaje se mueve mucho y es como la base. Las Ok. personas están muy tensas hoy y se complementa con las desintoxicaciones. Detox, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Esa es una tendencia que ahorita está dando pisto, ¿verdad? A nivel global. Y es buena, ¿verdad? Aplicarlo, ¿verdad? Con las variables anteriores, le voy a poner hacer una encuesta, hacer una encuesta para personas estresadas, ¿verdad? ¿Sí? Para personas estresadas, ¿verdad? ¿Qué es el estrés? Es la saturación de procesos químicos, energéticos en el cuerpo. Y hay personas que les duele la cabeza y es porque no les sube oxígeno al cuerpo, ¿verdad? O no les sube oxígeno al cerebro, que es el centro del sistema nervioso. Y dice saturación de procesos, ¿verdad? Químicos, energéticos, procesos químicos y energéticos. Le estoy dando estas variables para que miren ustedes que se puede hacer una encuesta para personas estresadas. Estas personas son las que reciben masajes para calmar sus nervios, relajarse y ser más productivos y eficientes en el trabajo. ¿Okay? Entonces aquí ya le di un contexto, le di, ¿sí? Acá dice productos naturales, dice formate de contenido, casi que lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Si usted visualiza, ¿verdad? Acá, desafíos de estrés, presión laboral, problemas personales, dificultad para conectar el trabajo, en el trabajo, temas de interés. O sea, y acá lo vamos a tirar, ¿verdad? Ya en la práctica, ¿sí? Entonces, permítame, voy a dejar de proyectar un momento, voy a cargar acá el teléfono, voy a correr un script, permítame. Ok, vaya, ya estaba cargando por acá. Sí, ahora me confirma si miran la pantalla. Ya va a cargarles un momento, permítanme. Está un poco lento, ¿sí? Me avisan si visualizan pantalla. Sí, se ve listo. Ok, Sí, se mira. perfecto. Vale, entonces recuerden que con nuestra herramienta de AI, nuestro amigo, el señor infinito algoritmo, ¿verdad? Nos ayuda a aterrizar algunas cosas. Pero acá yo tengo que ser consciente cómo aplico el discernimiento, el perfecto orden natural del discernimiento y la estrategia digital, ¿sí? Entonces, acá estoy cargando, ¿verdad? O si ustedes visualizan por acá, ¿verdad? Acá tengo lo que es en tiempo real estoy transmitiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a crear una encuesta, ¿sí? Entonces, me voy por acá, ¿verdad? Le doy acá a. Me doy un clic
Y que le doy agregar contenido a tu historia, ¿sí? Y acá me carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo voy a hacer una encuesta, por ejemplo, relacionada, ¿verdad? Por ejemplo, al estrés, ¿verdad? Al estrés laboral, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer, tengo que tener una imagen para darle contexto, ¿sí? Una imagen me ayuda como a aterrizar, ¿verdad? Una realidad, ¿verdad? ¿Sí? Aterrizar algo que se vea atractivo, se vea bonito, llamativo, etcétera. Y permítanme. Vamos a elegir. Vamos a elegir una imagen, permítanme. Aquí está. ¿Sí? ¿Miren? Entonces, ¿qué sensación, compañera Marixenia, verdad, le da esto? ¿Sí? ¿Qué sensación? Sensación de éxito, maestro. Y sí voy a hacer esta encuesta y de verdad voy a salir al mercado a ver, porque sí yo necesito mucha idea, mucha ayuda. Ok, si usted mira, o sea, la imagen capta la atención, ¿ves? Como una hoja, no sé de qué planta es, ¿verdad? Pero se mira chivo, imagínense. O sea, ahí estamos vendiendo la experiencia, así como decía Philip Kotler, humanizar la marca y cómo planteamos una experiencia, ¿sí? Ajá, ¿de qué es la hojita? Está muy bonita porque es una hoja y allí hay un Sí. descanso. Entonces prácticamente está diciendo que hay descanso en la naturaleza. Correcto, entonces casi que un mensaje, ¿verdad? No subliminal, pero un mensaje de la naturaleza y la gente percibe, wow, ¿qué es eso? Ahorita le vamos a dar contexto, ¿sí? Entonces nos vamos por acá, ¿verdad? A las opciones de arriba, es el segundo círculo, ¿verdad? De izquierda a derecha, entonces le doy acá y acá me voy a encuestas, ¿sí? Entonces las preguntas que hacíamos, ¿verdad? Eran, por ejemplo, ¿qué temas? O sea, por ejemplo, ¿qué temas o qué publicaciones va, por ejemplo? ¿Qué es lo más, o sea, qué te provoca estrés en el trabajo? Vamos a hacer esa pregunta, ¿sí? Entonces, recuerden que si nosotros queremos llegar a nichos específicos, entonces nosotros tenemos que desarrollar casi como, o sea, una comunicación bien, bien, bien amena, bien personal, ¿sí? Y aquí vamos a poner, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué te provoca estrés? ¿Qué te provoca? Entonces, esto es como plantear la casuística del problema y también plantear la solución, ¿sí? Y vamos a hacer dos publicaciones, ¿sí? Acá voy a poner, ¿qué te provoca estrés? Por ejemplo, carga laboral, ¿verdad? Quiero poner carga laboral. Carga laboral, vamos a ver. Estrés, carga laboral, por ejemplo. Dormir mal, ahorita estoy suponiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y la alimentación, por ejemplo. Entonces, acá vamos a cambiar la paleta de colores, ¿verdad? Bien, ahí puedo cambiar paleta de colores. Y como tenemos algo verde, ¿verdad? Lo verde calma, ¿verdad? La ansiedad. ¿Sí? Y acá visualice, voy ajustando la arquitectura visual, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esto lo puedo, mira, manipular los elementos, la semiótica de los elementos, ¿sí? Y acá puedo poner esto, ¿sí? O lo puedo hacer de esta forma, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Ya tengo por acá una arquitectura visual y le voy a poner un sticker que se vea un poco más dinámico, ¿sí? Recuerden que esto va a activar en su ser, en sus sistemas, procesos químicos, energéticos, emociones, sentimientos. Decía un amigo publicista, las emociones son mentales, pero la felicidad es del espíritu, ¿sí? Entonces, esto es que nosotros tenemos que conocer a nuestro público, ¿sí? Como la compañera está hablando de medicinas alternativas, entonces la gente quiere escuchar otro tipo de productos diferente a lo tradicional, ¿sí? Bueno. Entonces, permítame, vamos a ver si ponemos por acá. Ese es un efecto. Vamos a ver. Vamos a ver eso. Vamos a poner este efecto, ¿me?
de colores, ¿sí? Le damos listo y miren, o sea, la idea es cómo captamos la atención. La nueva moneda de cambio es su atención, ¿sí? Porque tienen gran éxito influencers y personas de las redes sociales porque captan la atención mejor que un periodista, ¿sí? Y eso, como les digo, ahora pues ha cambiado mucho el paradigma de la comunicación, ¿sí? Entonces me voy acá y voy a agregar un sticker, ¿verdad? Para darle como un poco de dinamismo y que no se mire muy lineal, ¿verdad? O muy aburrida, ¿verdad? La publicación, ¿sí? Le voy a poner esto, ¿verdad? Es que como algo así, ¿bien? ¿Sí? Voy a hacer un poquito más pequeño acá. Y voy a poner esto acá, ¿sí? Entonces, ya con esto, yo estoy haciendo una pequeña encuesta, ¿sí? Lo que hice es que con nuestra herramienta GPT, yo pude sacar la planificación un poco más fácil, ¿sí? Como le digo, ahora una persona con inteligencia de comercial, con MaxD, con estadística, o sea, cambia las reglas del mercado, ¿sí? Entonces, le doy acá a compartir, ¿verdad? Le doy un momento, ¿verdad? ¿Sí? Voy a esperar que se suba la publicación, ¿sí? Y si usted visualiza, permítame. Acá ya está, ¿verdad? En el mundo digital, ¿sí? Casi, ¿verdad? Todavía está cargando, ¿sí? Entonces, si usted mira, o sea, se mira como o sea, se mira como los elementos, ¿verdad? Miren, acá se va llenando. Mire qué bonito. ¿Ve? Uy, solo que se puede votar solo una vez, ¿vea? ¿Sí? O sea, porque ahorita yo estoy votando, yo a mí mismo me estoy votando, ¿verdad? Si ustedes visualizan, acá podemos ver, acá va haciendo como el análisis, miren, la segmentación o la encuesta, ¿sí? Entonces, acá es una forma, ¿sí? Si ustedes visualizan, no es complicado, pero sí lleva un ratito de planificación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa planificación va a depender, ¿verdad? Ahora, ¿qué más dice el manual? Vamos a ver. Vamos a eliminar esta publicación, ¿sí? Y vamos a nuevamente a lo que decía la compañera, ¿sí? Dice la compañera que va a poner una pastelería, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la compañera, como digo, si va a vender algo de comida, tiene que captar la atención con algo de comida, ¿verdad? No sé si tengo una imagen de comida, pero por ejemplo, vamos a hacerlo en este contexto, ¿sí? Si usted visualiza, ¿verdad? Es como una salita, ¿verdad? De té, ¿verdad? ¿Sí? Permítanme. Entonces, yo acá, por ejemplo, yo quiero vender comida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí tienen que ser muy detallistas con las imágenes porque recuerden que la percepción está muy alineado también con lo que la gente percibe de ustedes, ¿sí? Me voy por acá, me voy a preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Estas son para preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Y acá puedo hacer una pregunta, ¿verdad? Puedo decir, ¿verdad? ¿Cuál voy a hacer? Permítanme. ¿Cuál es el sabor de pastel favorito para tu cumpleaños? Para tu cumpleaños. ¿Sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Ya tengo, ¿verdad? Ahorita solo tengo que equilibrar los elementos visuales, ¿sí? Si usted visualiza, ¿verdad? Va, lo vamos a dejar así un poquito grande, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, yo estoy parametrizando en una arquitectura visual, ¿verdad? Con la semiótica de los elementos, así como decía Da Vinci, ¿sí? Y mire, acá estoy haciendo una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el sabor del pastel favorito de tu cumpleaños, ¿sí? Entonces, recuerden que las redes sociales, ¿verdad? No, a veces no solo son para vender, sino que también para que usted se conecte, ¿verdad? Con su tribu, su comunidad digital, así como decimos en la Web3, ¿sí? Miren azulito, no mucho, ¿verdad? No mucho me gusta ese color. Vamos a ver otro color. Negro, se mira mejor el negro, ¿verdad? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Está alineado, ¿verdad? ¿Sí? Esa línea azul que pasa ahí. Da a conocer el equilibrio de los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Arriba y abajo, ¿sí? Entonces, acá yo lo voy a compartir también. ¿Sí?
Vale, entonces con esto yo ya estoy haciendo testeo de mercado, ¿sí? O testeo a través de publicaciones. Recuerden que ahora, pues, los que ganan, o sea, los que ganan las ventas son los que mejores se comunican, ¿sí? Si usted está comunicando, la comunicación, recuerden que no solo es digital, también la comunicación funciona, ¿verdad? A nivel, digamos, a nivel presencial, ¿verdad? ¿Sí? Porque muchas personas piensan que solo en Instagram se puede vender, no. El Instagram es un instrumento, es un canal de adquisición de clientes expansivo, un canal de distribución de contenido, pero no lo es todo, ¿sí? Es un error pensar que solo por internet vamos a vender, ¿verdad? Sí, y olvidamos que la parte presencial, las buenas relaciones impersonales, interpersonales, es lo que, o sea, siempre ha dado negocios y siempre va a seguir haciendo, ¿verdad? Esos modelos exitosos, ¿sí? Y si usted visualiza, ¿verdad? Ahorita pues ya subí la publicación, ¿bien? Y acá puedo escribir, vamos a ver, aquí voy a poner fresa, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver si me da estadística, ¿bien? Ahí va dando un tipo de estadística, ahorita como yo mismo me boté, ¿verdad? Y ¿verdad? Con la respuesta, ¿verdad? O le escribí la respuesta, me aparece esto, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? Esto no es complicado, pero tiene que tener conocimiento. Conocimiento es lo que yo les transmito, ¿sí? ¿De acuerdo? Su sabiduría es que usted viva su propia experiencia, ¿sí? Si usted vive su propia experiencia, como les digo, nadie le va a decir que eso no existe, porque su experiencia, usted se vuelve su propio método científico. ¿Sí? Y mira acá, una compañera dice, Amantoli Textil, ¿verdad? ¿Sí? Mire qué tan pendiente están, ¿verdad? Es un compañero de una clase, ¿verdad? No sé si es de esta clase o de otra clase, pero ya está, ¿bien? Entonces, ya vieron que la atención capta, ¿verdad? Y ahorita lo voy a eliminar, ¿verdad? Porque este es solo un ejemplo, ¿sí? Ok, entonces, volviendo al punto, ya les voy a proyectar nuevamente. Permítanme, solo preparo acá la pantalla. Bueno. Entonces, como les reiteraba, les mencionaba, es importante que ustedes conozcan la estrategia, ¿sí? Mi estrategia es planificar en el amigo GPT, ¿verdad? El algoritmo señor infinito, ¿sí? Pero mi táctica es captar la atención, resumir variables. Entonces, acá me dan idea de qué puedo preguntar. Usted lo que tiene que hacer es reformular, plantearse nuevas preguntas, ¿sí? Entonces, usted puede hacer preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que hice yo? Preguntas ahora, por ejemplo, en la reunión que les digo a nivel privado. Yo les dije, ¿qué quieren alcanzar? ¿Cuál es el problema que quieren solucionar? Me dijeron, yo quiero solucionar problemas de automatización, tengo problemas de nuevos formatos educativos, tengo problemas de información, que no tengo toda la información para dar clases personalizadas, ¿no? Entonces, yo después que les dije, ¿cuánto es el presupuesto que tienen? No me respondieron. ¿Por qué? Están explorando. Entonces, si usted hace preguntas, a las personas les va a hacer o les va a tocar, digamos, a buen salvadoreño, o sea, les va a ahorrar el tiempo, ¿sí? Hagan preguntas específicas. ¿Para cuándo lo necesita? ¿Cuántos modelos necesita? ¿Sí? Entonces, otro ejemplo que yo un tiempo vendí eventos, ¿verdad? Eventos así, ¿verdad? Animaciones, eventos corporativos. Y lo primero que me decía mi compañero, me decía, mira, preguntarle, ¿cuánto tiene el presupuesto antes que te haga perder el tiempo? ¿Cuánto tiene el presupuesto? Ah, fíjese que ahorita no estamos averiguando. Ok, entonces uno siempre es amable con las personas, ¿verdad? Pero tenemos que saber preguntar para que nos dé buenos resultados, ¿sí? ¿Qué más dice por acá? Permítame, en creación de encuestas y preguntas para recibir retroalimentación. Entonces, las encuestas, ¿qué pueden ocupar para encuestas ustedes? Técnica, estadística, MaxD, ¿sí? Para las preguntas, vamos a preguntarle, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la estructura de una pregunta inductiva? Vamos acá. Y yo quiero saber cuál es la estructura. Mire, introducción, contextualización, pregunta central, estímulo para respuesta y agradecimiento, ¿sí? Y acá le voy a poner a la compañera que quiere vender pasteles, ¿verdad? Diseñar
Cinco preguntas inductivas que son detallistas o detalladas, ¿sí? Para vender por Instagram Stories. Aquí pongo, le voy a poner las respuestas. Tienen que ser de una línea máximo. Y vamos a ver qué pregunta. Dice, hola, estamos interesados en mejorar nuestros productos y servicios. Cuéntanos sobre la última vez que compraste, ¿sí? Y acá le voy a poner resumir la pregunta a 1, 2, 3, 4, a 8 palabras, a 9 palabras máximo. Vamos a ver, opinas sobre el último producto y cómo mejorarlo. Experiencia reciente de compra, ¿cómo fue desde ordenar? ¿Qué contenido desea ver en Instagram? Bien, acá me está dando algunas ideas, ¿sí? Y acá le voy a poner las preguntas anteriores. Adaptarlas para vender $500 de pasteles, $400 de pasteles en el Día de las Madres. Estoy dando contexto para que me dé ideas. Bien. ¿Qué opinas de nuestro pastel de $400 para el Día de las Madres? Ahí no me comprendió muy bien. Pero mira, ¿cómo fue tu experiencia al ordenar nuestro pastel de fruta para el Día de las Madres? ¿Qué tipo de contenido te gustaría ver para el Día de las Madres en Instagram? Entonces, si usted hace preguntas, se va a volver casi como un aliado, amigo estratégico de su comunidad. Y recuerden que los negocios incluso son redes de networking. Ahora, hoy en día, el networking está cambiando como no tienen idea. Incluso ahorita, imagínense, yo miro ahorita 20 oportunidades que ustedes puedan vender productos entre sí como grupo, ¿sí? Entonces, si ustedes son pila verde inteligente, ya se hubieran presentado en el grupo, ¿sí? Mire, yo, este es mi Instagram, mire, este es mi emprendimiento. Incluso yo, algunos compañeros me han escrito, me han dicho, mire, cree que me da una idea, me hace un análisis de lo que yo hago. Y yo les digo con mucho gusto, porque esa es mi idea. Si me preguntan, dice, al que llama a la puerta, se le abre, dice. Entonces, yo les puedo decir la realidad, ¿verdad? Algunas ideas, ¿verdad? No, no es que me crean a mí, sino que le crean al método de la ciencia, a la estadística, y ustedes pueden hacer eso, ¿sí? Entonces, si acá miran, ¿verdad? Es importante, ¿sí? También hay otra cosa que es el parafraseo, ¿verdad? En MaxD ocupa también que es el parafraseo para hacer preguntas de productos. Parafraseo. Braseo, así, fraseo, ¿eh? Expresar contenidos de una manera. Consiste en expresar los contenidos de un texto con las propias palabras y con organización y coherencia. Entonces, el parafraseo es como cambiar la pregunta, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, ¿te gustan las pupusas los fines de semana? Entonces, un parafraseo puede decir, ¿tienes hambre y las pupusas podrían calmar, ¿verdad? Tu ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero como les digo, estudiar un poquito todo esto, pues nos va a ayudar a hacer preguntas inteligentes, ¿sí? Entonces, siempre, o sea, cada industria, cada sector, cada área, por ejemplo, las personas que compran, por ejemplo, marcas de belleza para lucir mejor, entonces hacen preguntas, ¿sí? Y este producto no es bueno. Este producto, ¿cuándo vence? Este producto me va a ayudar a ser más estratégico en mi negocio. Entonces, las preguntas, como les digo, o sea, nos van a ayudar incluso hasta encontrar nuestra verdad, nuestro criterio que tenemos en nuestro interior, ¿sí? A veces nosotros buscamos las respuestas afuera, pero a veces nosotros con el tiempo y la práctica comprendemos y a veces, por ejemplo, yo digo siempre en las clases de publicidad que tenemos que armar el rompecabezas, ¿sí? El rompecabezas, yo ahorita les estoy hablando de inteligencia de negocio, de MaxD, de preguntas inductivas, les estoy hablando de hacer encuestas de innovación, mostrar sus productos, de hacer BTL, de hacer ATL, comprender qué es Product Market Fit, Product Market Channel Fit en Instagram Story. Pero como les digo, usted
Por otro lado, va a terminar de llenar ese rompecabezas, ¿sí? Ese rompecabezas es que cambiamos a veces de opinión, cambiamos de creencia, evolucionamos en mente, en conciencia, en discernimiento de adquisición de conocimientos digitales para una mejor vida, una mejor evolución de nuestro negocio, emprendimiento o trabajo, ¿sí? Entonces, esto, cada quien pues tiene su propio estilo, ¿sí? En la clase, como les digo, yo siempre trato la manera de enseñarles un poco la teoría y la práctica. Porque, como les digo, si usted me dice, si usted está hablando de hacer preguntas y nunca ha vendido, entonces no tiene mucha coherencia, ¿sí? Entonces, la venta o los procesos de venta, ¿verdad? No son transacciones también, ¿verdad? Ese es otro punto. Son relaciones, ¿sí? No transacciones. Porque todos dicen, ah, Tomás, te voy a vender. O sea, son relaciones. Si usted hace amigos, entonces imagínese, si usted tiene amigos, ¿verdad? Amigas, tiene, o sea, tiene un gran, una gran base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el amigo le puede decir, vaya, está bien, mándame 50 productos. Entonces, la amistad, como les digo, no es que le vamos a contar los secretos a una persona, mira tu vida personal, no. La amistad puede ser solo de negocio, ¿sí? Amigos, por ejemplo, usted puede conocer amigos, me recuerdo que algunos compañeros, ¿verdad? Yo los conocí en HiFi, todavía tengo amigos que conocí en HiFi, en MySpace, esa era una red social, antes de existir todo esto. Otros amigos los conocí, por ejemplo, por Mundo Anuncio, me recuerdo algunos amigos, ¿verdad? O hay veces, ¿verdad? También uno tiene que ser consciente que las personas, ¿verdad? Van cambiando, entonces son parte de, no, de nuestra evolución cíclica, pero cada quien pues hace lo posible, ¿sí? Por hacer negocio y usted va a descubrir su propio método, su propio proceso, su propia técnica. Y eso sería, ¿ok? Bueno, compañera Marixenia, ¿qué le gustó de la clase? ¿Qué conocimiento se lleva? ¿Y cómo lo puede aplicar en la práctica? Dígame. Me encanta la resolución de los colores. Ajá, okay. Los colores que le puso a la no, a la encuesta que elaboró. Sí. La verdad es que me impactó. A mí en lo personal me impactó así la imagen que usted me Está manifestó. bonito. Porque comprendo que, entonces, si logró captarme a mí, me impresionó. Entonces puedo decirle que va a funcionar, que vamos o que voy por el buen camino. Con Sí. diferencia que yo tengo muchos obstáculos en esto de la tecnología, entonces con la plataforma, pero yo voy a poner todo de mi parte y ya estoy viendo quién me ayuda a poder comprender. Okay. ¿Cómo lo Excelente. solucioné? Anoche estuve escuchando las clases para tener una coordinación. Y mi pregunta es, ¿cómo hago para ver todo usted presenta un manual, estamos viendo el manual. Sí. Hola. Sí, Entonces, sí. ese manual, ¿cómo yo hago? Porque lo quiero imprimir. Ah, okay. Pero porque en página es más fácil para mí leerlo. Sí, Y tienes razón. comprenderlo y poder llenarle todavía tengo el fin de semana, digamos, que yo puedo, necesito, porque esto es una necesidad para mí, esto ya es, o lo hago porque lo hago, tengo que hacerlo de la manera que sea, por la situación en cómo yo tengo mucha fuerza, yo le dije, pero enormemente el último mes es complicado y es esto, la tecnología. Es la forma en cómo se está viviendo ahora. Sí. Y por reconocimiento siempre vienen personas y también me he cambiado de lugar. Entonces a mí ahorita he quedado como a cero y tengo que levantarme. Solo subí una voz del río que puse y ya Ajá. las personas lo puse en estado y ya hoy vinieron tres personas. O sea, las Wow. personas están pendientes de mí, pero en el Ah, en el teléfono. teléfono. Okay. Y no sé ni cómo lo subí al Facebook y de los conocidos, entonces vinieron y que mira, que no ha costado encontrarte. Pero aquí estoy, y eso es bueno. Excelente, Entonces, compañera. La felicito y siga adelante. Oiga. O sea, ahorita los temas alternativos de medicina.
O sea, hay un nuevo despertar, ¿verdad?, de conocimientos y tiene que estar en ese nicho especializado, compañero, ¿sí? Tengo que entrar a ese nicho porque los Pijosa es un laboratorio que ha invertido $1,000, algo así. Han ¿Sí? invertido aquí en el país y yo soy prácticamente de esa base. Y si estoy perdida en el mundo de lo que es los médicos naturales o la naturopatía, entonces estoy mal, pues, completamente como naturópata. Entonces, tengo una preparación de 15 años, experiencia de 18, con 3 años empíricos que hice. Sí. Y todavía sí, ahorita lo que me ha bloqueado, estoy un poco asustada, es el cambio, la tecnología. Sí. Pero lo va a dominar Me completo. cuesta tanto. Sí, yo voy a poner el 100% de mi esfuerzo personal. Y la situación está que, como siempre, tengo que ver qué hago. Últimamente he agarrado mis productos, lo he echado al carro y me he ido a vender a los cantones, porque, o sea, usted da ideas y yo solo estoy siguiéndola. Sí, no, está bueno. Sí, yo, o sea, la idea es que ustedes se No, transformen en este curso y digan, este curso valió la pena. Más de una idea de tres idiomas las he puesto en práctica. Ahí está el piso, compañera, y yo le felicito nuevamente por eso. ya me impresionó con esa imagen que me puso. Me dio un clic al cerebro. Sí. Entonces también ya me ayudó a que yo recogiera mi cuota para el banco mañana. Aunque usted Wow. no lo crea, usted ha motivado. Yo he recogido $130 solo ayer y hoy. Sí, y vio las Y clases, es imagino, se la motivación. inspiró. Es lo que he visto las clases. Las estoy Okay. viendo. Yo le dije que me iba a esforzar. Yo soy una mujer que tengo que trabajar de 6 a 6, pero ahí estoy, o sea. Sí. Y gracias, porque usted es un águila ayudando a más personas. Su Excelente, espíritu compañera. guerrero, y eso es lo que le puedo decir en resumen suyo. Creo que con usted es el que me ha estado llamando. No, 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 yo no le he llamado, compañera. O sea, en el teléfono, no. No sé, o sea, no sé, en el chat. No, no, yo no. No, es del mismo inglés comparativo porque como está la presión de la plataforma, entonces yo estoy viendo las clases y Ah, estoy quizás tratando de parte de, ponerme al quizás, día. ok, del equipo, quizás, pero yo solo hago recordatorios en el grupo. No tengo el número de todos, ve ahí, vea. O sea, hay un equipo que Sí. se encarga del seguimiento, que creo que sí, mis compañeros sí han de estar pendientes de eso, ¿verdad? Pero igual, compañera, Sí. ahí pues haga lo posible pues, y en la medida, pues ahí siempre se le va a apoyar. Igual, si usted le quiere una idea, escriba al grupo y con mucho gusto, pues ahí yo siempre escribo, ¿verdad? Y con mucho gusto le puedo dar algunos tips, algunos consejos para que mejore, ¿verdad? ¿Sí? Sí, muy agradecida. Ok. Bueno, con eso finalizamos la sesión, sin antes agradecer su apoyo, su comprensión, su entendimiento. Y recuerden, vea, que ya falta dos sesiones, ¿verdad? El lunes y martes, ¿verdad? Continuamos con esas sesiones. Así que tengan un bonito descanso reconfortable y nos vemos la próxima semana en las dos sesiones, ¿sí? Hasta la próxima. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.